Buenas tardes, bienvenidos todos. Compañera diputada presidenta, con su permiso, señor gobernador, sea usted bienvenido, señor magistrado, señor representante personal del señor presidente de la República, sea usted bienvenido. Compañeros, compañeras, dignatarios mayas, bienvenidos, amigos. Quisiera empezar en el punto en el que se inicia un proyecto hace 6 años. ¿Dónde estábamos los quintanarroenses? La inmensa mayoría de los quintanarroenses que apostó por un cambio. Sobre todo aquellos que estuvimos siempre en la oposición, quienes fuimos perseguidos, de quienes enconaron este Estado, de quienes destruyeron su economía, sobre todo los últimos 2 sexenios. Ese es el punto de partida donde decidimos apoyar a Carlos Joaquín González para generar un cambio en Quintana Roo, al menos una alternancia. Escucho con agrado a mi compañera Candy decir lo que dijo. Es revelador, es justo, es reivindicador de lo que se estaba haciendo y de lo que dejaron sumergido a Quintana Roo. En este orden de ideas, yo comenté, porque tuve el gusto y el honor de ser parte de este gobierno, que el daño que se estaba dejando a Quintana Roo, la deuda histórica en que se estaba dejando a Quintana Roo, no se iba a resolver en 6 o en 12 años quizá, por la estructura financiera como está hecho este Estado. Y por si fuera poco, un Estado cuyos ingresos, cuyo Producto Interno Bruto, el 86% es el turismo, nos golpea una pandemia como la que se dio, donde dejaron de recaudar el Estado y los municipios, fue verdaderamente asertivo el que el gobernador del Estado haya planteado que la actividad turística fuera esencial para rehacer, echar a andar la maquinaria del turismo y, aunque sea cuentagotas, no morir de hambre, literalmente. Esta es la realidad de Quintana Roo. Pretender que el gobernador este o la gobernadora que viene o los que estuvieron van a resolver todos los problemas es imposible. Hay que irlo construyendo este Estado. El problema es que lo vinieron destruyendo y esa es nuestra realidad actual. Por eso es importante, en principio, que este Congreso sea un órgano republicano de contrapeso que ayude a gobernar, que ayude a supervisar lo que nos corresponde. Sabemos, por ejemplo, que en materia de seguridad tenemos un problema grave en Quintana Roo, pero la Fiscalía es un órgano autónomo. Habría que preguntar a las legislaturas anteriores si supervisaron, si checaron que las estrategias de estos profesionistas eran las más adecuadas, no la numerología, tampoco la percepción ciudadana, que en muchos de los casos es exacerbada por algunos medios de comunicación. Pero es una realidad el tema de la inseguridad. Y ahora que estamos todos juntos, dijera el cuento, en uso de las atribuciones y las facultades, tenemos que apoyar el próximo gobierno que viene de la mano de una mujer, de nuestra amiga, compañera, gobernadora electa, Mara Lezama, a quien le damos una cariñosa bienvenida. Porque hablamos de inseguridad pública. He escuchado los discursos de nuestras compañeras con respeto,
y en esa confusión y revoltijo, porque el gobernador va a entregar su informe de actividades y habremos de estudiar, leer la glosa y eventualmente llamar a comparecer a los funcionarios que lo acompañaron, y que cada quien, en uso de sus responsabilidades, atienda a los representantes populares. Pero también se gobierna con los presidentes municipales, con los diputados, con otros órganos republicanos, como el Tribunal Superior de Justicia, como hemos dicho, el Congreso. Es decir, no todo lo hace el gobernador, ni todo lo hará la próxima gobernadora. Todos tenemos que hacer la parte que nos toca para gobernar Quintana Roo, especialmente quienes tienen al mando las Fuerzas Armadas, que en cualquier país del mundo es la punta de lanza de las estrategias en materia de seguridad, no los ciudadanos. Los ciudadanos no podemos tener armas, no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Se requiere de los entes de gobierno. Yo creo firmemente, y lo he dicho, que tenemos que hacer profundos cambios para que tengamos una mejor seguridad pública. Y debemos empezar por la parte que le toca al Congreso. Señor gobernador, creo que decir lo bueno que hizo, pues era lo que estaba usted obligado. Y lo felicito por lo bueno que haya hecho, como todos los funcionarios que estamos obligados a hacer lo bueno que tenemos que hacer. No es producto de otra cosa, es un deber, es de probidad. Y creo que hizo usted un buen gobierno, se lo digo sinceramente. Al final, el pueblo y la historia nos juzgará a todos los que estamos en la actividad política. Y para el gobierno que viene, señora gobernadora, cuente con todo nuestro apoyo. Estoy seguro que este Congreso, emanado mayoritariamente de la 4T, 21 de 25 miembros, tiene una gran responsabilidad histórica, junto con usted, junto con el Tribunal Superior de Justicia, de llevar a cabo esta cuarta transformación que se le ofreció al pueblo y por lo que el pueblo votó mayoritariamente. Y es muy importante que no haya cambios para que nada cambie. La gente espera mucho de todos nosotros. Muchísimas gracias.